breathe me in and let me go. Sing to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Christmas, every time we start. A un nuevo vídeo de tu canal de pesca. Pues nada, en esta ocasión venimos en caída de poniente, ¿vale? Había temporal de poniente, venimos lo que es en la caída, ¿vale? Y nada, chicos, traemos cebo bastante bueno. Vamos a aprovechar esta horita, un par de horas de luz que nos queda. Vamos a echar la noche completa y vamos a pillar amanecer a ver si quisiera salir algo. Y si el viento nos deja pescar y si las algas nos deja pescar, vamos a intentarlo de todas maneras, ¿vale? Mira, listo. El hilo con el que estoy empatillando, la gusana de playa es 0.25, ¿vale? De WIF, ¿vale? Estamos empatillando con anzuelo Asari, ¿vale? El número 1. Y en las otras cañas tenemos puesto 0.38 de hilo Yuki, ¿vale? Este hilo es caro, pero la verdad que calidad, flujo carbono 100%, ¿vale? Pues nada, esto es lo que tenemos montado. Las cañitas 0.40. Tenemos puesto un 0.40 de línea madre, sistema de tope de silicona, y las cañas ya las conocéis, la Fishing Ferrari. Tenemos las dos cañitas, un híbrido bastante marcado para clavar la mínima picada, ¿vale? Pues esta primera cañita la tenemos con gusana de playa, y la otra Fishing Ferrari de ahí la tenemos puesta con una galera, y la Vega de color azul la tenemos puesta con otra galera. Pues nada, chicos, este es el montaje que tenemos para hoy. Tope de silicona, plomito normal de casting, de color naranja. Y vamos a intentarlo. Después ya cuando oscurezca os voy a explicar por qué vamos a cambiar un poquito el sistema, ¿vale? Vamos a montar acerado, vamos a montar patas de pulpo, para ver si sacamos hoy, por fin sacamos la bestia. Que yo creo que esta noche se puede dar la bestia. Pues nada, chicos, vámonos para el cebo. Bueno, chicos, que tenemos para esta jornada, tenemos una galerita, como podéis ver, una galerita bastante buena, ¿vale? Tenemos galerita, tenemos dos de gusana de coco, tenemos rosca, tres catalanas, fijaros que es titones, tenemos titones de los gordos y muerguitos con cáscara, ¿vale? Pues esto es el cebo que tenemos para echar la jornadita de hoy. Pues nada, os vamos contando a ver si va saliendo pescadito. Vamos a ver, está el agua propia, el viento propio, vamos a intentarlo, ¿vale? Venga, chavales. Pues... listo. Bueno, chicos, vamos a montar un vivo, ¿vale? Pocas veces me habréis visto pescar vivo, pues siempre pesco más al fondo. Pero ha salido pequeño besuguito y lo vamos a meter vivo, ¿vale? Vamos a poner un montaje con acerado, ¿vale? Y lo vamos a echar a la cuenta. Se quiere convertir en el bicho. Chicos, aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. Vamos a salir. Coño, mierda. Vamos a salir. Vamos a poner esta cañita. Chicos, vamos por la show.
trova, no? No tenéis más luz. Ahí. ¡Coge! ¡Ya, grande, eh! ¡Qué bicho! ¡Move! ¡Madre mía! ¡Salió el bicho! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Madre! ¡Madre de Dios! ¡Qué pedazo, mira, bicho! ¡Mira, viene del labio, viene del labio! ¡Mira! ¡Oye, cuero! ¡Coge el fuego, pisa! ¡Coge el fuego, Juan! ¡No, hombre! ¿Esto cuánto empezará? Esto tiene por lo menos 4 kilos. ¡A ver, por lo mejor! ¡Vamos! ¡Arribo, tío, al mesugo! ¡Ya que vea solo humo tiene eso, tío! ¡Y el mar! ¡Madre mía! ¡Arribo, colega! Levántalo, Dani, levántalo. No, viste, tío. Yo me he visto el péndulo de volar para arriba. Está aquí a engancharle el carrete. Es lo malo, tío. Le pega un tío. Al besugo le ha dado, tío. Al besugo es vivo, tío. Tiene que pesar un par de kilos, ¿no? Levántalo, levántalo. Corte eso. Ahora cuando caiga. Bueno, chavales, viendo el resultado del besugo que metió Arvivo, el pedazo bicharraco que hemos sacado, pues nada, vamos a montar una boga, ¿vale? Que hemos sacado antes, una boguita, está muerta, pero la vamos a montar de manera. Tenemos acerado, ¿vale? Acerado, un anzuelo bastante grande, te lo vamos a pasar por la boca, por aquí, con la aguja de pasador de sardina, ¿vale? Lo vamos a pasar por la colita, por aquí. Ahí. Y le vamos a dejar lo que es la muerte aquí, ¿vale? En la cabecita, la boca. Pues así lo vamos a echar. Ahí lo lleváis, vamos a ver si se repite, pero esta vez una chova bastante gorda. Venga, señores, a la agüita. Bueno, chavales, fijaros que bicharraco ha salido al vivo. Madre mía, qué bestia. Y nada, mira, fijaros el peso. Ahí lo tenéis. 3 kilos. ¿A qué le ha dado? ¿Al besugo, al vivo? Al vivo le ha dado, señores. Pues nada, veníamos buscando un bicharraco, una bestia, pues ahí tenéis una bestia. Fijaros que hay bestialidad de bicho, y. Pues nada. Bueno, chavales, este se lo vamos a dedicar a todos los que hay aquí presente, ¿vale? Que lo han vivido conmigo y lo han disfrutado. A Francisco, a Juanjo, al Juanillo, al primo, al padre del primo, a todos los que vemos aquí en general, ¿vale? Pues nada, chavales, a todos los suscriptores, a mi madre, a todo el mundo. Ya lo dedicamos. Y a los niños. Pues venga, chavales. Y en especial también se lo vamos a dedicar, fíjate que coja el móvil, que no me acuerdo de los nombres, que me lo pidieron por el canal, que le dedicara, que le mandara un saludito, y se lo vamos a dedicar a ellos también, ¿vale? Venga. Bueno, chicos, mira, se lo vamos a dedicar, como me han puesto por aquí, ¿vale? A Rubén y Martina, de la cantera, de 10 y 11 años. Este va por ustedes, ¿vale? Se lo vamos a dedicar. ¿Vale? Con todo el cariño, por estar siempre ahí, por ver los vídeos, por apoyar, por comentar. Pues mira, a base de esfuerzo salen las piezas. Pues nada, chicos, para todos ustedes, con cariño, y vamos a seguir la jornada. ¿Qué le vamos a poner, Francisco? Un poquito de muergo. Un poquito de muergo, ¿no? Vamos a probar. ¿Pasa qué? A ver si quiere salir algo más, ¿no? A poner con doble cuerpo. Vale, ¿cómo se lo pones tú? Tú se lo pones con doble cuerpo, ¿no? Sí, porque resulta que el cogido primero era muy chiquito.
Ah, mira. No, ve qué pinta tiene eso. Y vamos a poner un taponcito. A ver si entra cualquier carguetillo por ahí. A ver si cogemos un besuguito más, lo ponemos al vivo y sucede lo que ha sucedido antes. Pues sí. Que no vea, no vea, qué pena no haber grabado esa picada, ¿eh? El susto que nos hemos llevado. Madre. El susto que nos hemos llevado, ¿eh? No vea cómo ha subido el péndulo, ¿eh? El péndulo pegando en el carrete, todos corriendo, no sabíamos dónde meternos. Ya tocaba, ya es una alegría. La verdad que ha sido precioso, vaya. Y al vivo, ¿eh? Sí. Que ha sido lo más bonito que ha sido al vivo. No ve qué pinta tiene eso, ¿eh? No ve qué pinta tiene eso. ¿Estaría la muerte aquí? La verdad que sí. Madre mía, cómo huele eso. Pues nada, para la agüita. ¿A la agüita? Falta el tuyo, Carlos. Bueno, chicos, aquí estamos. Que son las 12 de la noche. Y después de un paroncito, que la verdad que había un poquito de actividad. Ha salido un roncao chiquitillo, ha salido besuguillo, ha salido el bicho que ha salido, al vivo. Y nada, y aquí estamos, chavales. Claro, tú de que te lo vas a comer. Aquí estamos, haciendo un poquito de carne y disfrutando del día de playa. Pues nada, chavales, son las 12. Nos queda todavía mucha noche por delante y esperemos que se vea alguna picada buena. ¿Para que te lo echéis uno de ustedes? Ahí. ¿Ah? Eso. Capture suelta. Ahí. Venga, chavales, vamos a comer un poquito. ¿Qué dice el Juanjo? De lujo, estamos de lujo. Está contento hoy, ¿no? Con el bicho que ha salido, ¿no? Maravilloso, contentísimo. Y más que lo hayas sacado tú. Vale. Pues nada, chavales, venga, vamos a disfrutar de la cena. Y nada, venga, vamos contando. Pues bueno, chicos, estamos más o menos las 2 de la mañana, ¿no? Será una y pico, 2 de la mañana. Y estamos buscando depredadores. Depredadores, pero de tamaño grande. Entonces le vamos a poner, mira, fijaros lo que le vamos a poner. Vamos a poner una buena tapa de pulpo. Ahí, con su acerado. Y su anzuelo bastante grande, ¿vale? Vamos a ver si quiere repetir la pica que tuvimos noches anteriores, que fue descomunal la picada. Y vamos a ver si quiere repetir, podemos sacar una buena lubina, una buena choba, otro congrio como el que ha salido antes. Venga, vamos a intentarlo. Vamos a echarle a la agüita. Sí. Bueno, chavales, las 4 de la mañana y nada. Salió el bicho que ha salido y nada. No se ha movido ni una caña más, pero nosotros... Vamos a coger fuerza, ¿eh o no? Mira. Hola ahí. Sacalito, ¿qué le va a sacalito? Un poquito de aceite, ¿no? Ahí. La pasta está más negra. No, como tú, la vamos a disfrutar, brilla. Señores. A disfrutar. Eso ahí. Ahí está el tío máquina también. El solito. Pues nada, vamos a aprovechar este parón para coger fuerza. Por aquí tenemos al compañero Francisco, el pobrecillo. Se ha echado un rato ahí a dormir el pobre. Pues nada, vamos a dejarlo descansar y nosotros vamos a coger fuerza para lo que nos espera al amanecer y todo. Que tenemos galerita, tenemos americana, tenemos de todo para el amanecer. Pues nada, chicos. Venga, vamos contando. Nada, bueno, chicos, mira, parece ser que hemos tenido una picada a lo que es a la boga, ¿vale? Si os fijáis, el péndulo ha cogido y ha subido más o menos un cacho, más o menos así. Se ha quedado quieto. Vamos a tirarle a ver si es que puede ser un desafío a algo y se ha buscado boquete. Así que vamos a intentarlo, a ver si tenemos alguna capturita más. Thank you.
Ya a veces la han comido entera. Mira, mira que pica. Mira. Hostia, lo que le han hecho a la boga, viejo. No, mira lo que le han hecho a la boga, tío. Madre de Dios, lo que le han hecho a la boga, tío. Várgame el señor. Pues nada, chicos. Fijaros la boga que le habíamos metido y mira lo que han dejado de la boga. Fijaros qué clase de pica le han dado. Várgame. Vamos a ponerle cebo y otra vez. Bueno, chicos, en esta ocasión, mirad, fijaros el péndulo, está tocando el suelo, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que la caña se ha ido a banda. Y vamos a intentar a ver si hay algún pescadito, ¿eh? O no. Venga. Viene algo, vamos, vamos, chicos. Mira, fijaros que zarco, qué preciosidad. ¡Oh, qué zargo, señores! ¡Vamos que nos vamos, señores! ¡Ese! Pues bueno, chicos, fijaros qué preciosidad. ¡Oh, qué alegría! Pues nada, lo dicho, se lo vamos a dedicar a los chicos que dijimos antes, ¿vale? A todos los suscriptores, a Francisco, a Juanjo, a todos en general, ¿vale? Aquí va, con todo el cariño. Claro, qué preciosidad. Pues nada, me ha querido dar las buenas noches. Vamos a ver si hay más. Venga, chavales. Nos vemos. Bueno, chavales. Mira, viendo que nos han reventado la boga, cogimos un roncao, ¿vale? Chiquitito. Y lo hemos preparado. Con un anzuelo corredizo. Bastante grande, ¿vale? Aquí. Y tenemos otro anzuelo aquí. Y esto va con acerado, ¿vale? Lo vamos a poner así, exactamente de esta manera. Vamos a echar al agua. Fijaros, vamos a echar al agua y a ver si se quiere convertir en otra picadita de esa buena. A ver, sistema, chicos. El sistema es topecito de silicona, lo engancho en el rolling giratorio. Y nada, atarlo normal como si fuera. Vamos a ver si se convierte en un picadón. Ya hemos tenido, básicamente, hemos tenido la primera pica de la noche, fue brutal. Que fue el congrio que hemos sacado con 3 kilos. Y hemos tenido una hora a las 5 de la mañana a la boga, pero brutal también. Y no sé a quién es clavado. Así que vamos a meterle el roncado este que tenemos. Bien. A ver si quiere. Si quiere salir. El bicharraco. La verdad que... Nada, vamos al agua, chavales. Venga, vamos contando. Bueno, chicos, mira, os voy a explicar, ¿vale? Lo que es la tita palangre, ¿vale? Lo que son los turulos de tita que hacemos para el sargo, los montamos cortito, ¿vale? Lo que es para la lubina, para la dorada, más largo, ¿vale? Entonces, hemos cortado lo que es un cachito pequeñito de tita palangre, ¿vale? Por la parte de la carne de adentro, agujita gorda, y vamos a hacer lo que es un turulo chiquitito, ¿vale? Vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a poner como si fuera enroscado. Ahí. Ponemos de esta manera.
Al sargo no le gusta, falla mucho a picar cuando lo que es el cacho de tita es muy largo. Entonces, como más efectividad suele dar es con el cacho de tita más corto. Entonces vamos a montarlo de la misma manera que han entrado los dos sargos, exactamente igual. Ahí. Lo ponemos de esta manera. Y vamos a ver si se convierte en otro sargueto. Chico, mira, quedaría de esta manera, ¿vale? Lo que es el cachito de tita de este tamaño. Pues de esta manera es como más efectividad, por lo menos a mí me da los sargos, ¿vale? Pues nada, señores, venga, vamos contando. Mira, chicos, ¿dónde estaba el péndulo? Estaba ahí abajo y mira dónde ha subido. Menudo tirón la ha pegado. Menudo tirón la ha pegado el péndulo. Vaya tironazo. ¿Qué es lo que llevaba? Canutillo de tita. Canutito de tita. Lo mismo que ha entrado el sargo de agua. Igual, igual que el sargo anterior. Vamos a ver si... Y Dios quiere, está enganchado, ¿no? A ver, no me ha pegado algo para no pegar el anzuelo, ¿eh? A ver si Dios quiere... Y está enganchado. Será más o menos casi las 7 de la mañana. Y vamos a ver. Tírale, lo mismo aquí, ya te digo, aquí el pescado come así a tirones, ¿eh? Tírale, lo mismo está clavado. Vale, Francisco. Dale leña, a ver. ¿Está clavado, Francisco? Tengo un doblar, ¿eh? No, ¿no viene seguro? Tiene un tirón bueno, a ver. ¿Tiene algo? No, ¿no? Joder, qué pena, tío. Qué pena, chiquillo, qué tirón le ha dado más guapo, tío. A ver cómo la ha dejado, ya ves tú. La ha sacado. A ver. Ya ves tú lo que le ha hecho. No, vea, qué pena. Pues nada, vamos a seguir. Por lo menos se ha visto algo. Bueno, chicos. Bueno, chicos, vamos a poner una galerita, ¿vale? Está amaneciendo y así que vamos a poner una galerita. Aprovecha que está amaneciendo. La vamos a poner por aquí. A ver si por aquí. Vamos a meterle una galerita. A ver ahora que está amaneciendo. Vamos a ponerle una de las muertas para que le sirva de cuerpo, ¿vale? Y vamos a pillar un poquito de licra. Por aquí. Vamos a poner un poquito de licra. Aquí. Para reforzarle. Y vamos a... Vamos a meter una galerita. Vamos a poner de esta manera. Vamos a darle al agua. Hola, Francisco. ¿Te has sacado un rascacio chiquitito? Sí, un mini. Un mini rascacio. Qué bonito, mira. Sí, precioso los colores que tiene, ¿eh? Pues nada, vamos a echarle al agua, ¿no? Claro que sí. ¿Ya? Venga. Bueno, chicos. En las dos cañas hemos puesto galera, ¿vale? Y ahora vamos a poner en esta ocasión una gusanita de playa. Venga, estamos en el amanecer y vamos a aprovechar con toda la artillería que nos queda a ver si sacamos alguna pieza de deporte.
Venga, chico. Bueno, chicos, tenemos una picadita a la galera. Tenemos un picotazo a la galera. Ahora parece ser que el pescado quiere comer. Vamos a ver. Y quiere repetir. Vamos a tirarle a ver. ¿Lo tienes? Nada, tío. Nada de nada. Tiene ganas el pescado. Fijaros, chicos. Fijaros lo que le acaba de hacer a la galera. Vamos a montarle corriendo otras dos galeras para el agua. Bueno, chicos, vamos a poner corriendo otra galerita. Pinchamos esta que está viva. Pinchamos de manera con mucho cuidado de no destrozarla, ¿vale? Le vamos a coger esta que está medio podrida, le quitamos la cabeza y usamos el cuerpo, ¿vale? Le licramos suave, sin apretarle. De esta manera, ¿vale? Sin apretarle nada. Vamos a poner de esta manera. Y le damos dos vueltecitas por aquí, por la parte de la cabecilla. Y ya está. Cerramos. Y vamos a proceder a meterla en el agua. ¿Grabo esto o qué? Señores, aquí seguimos intentándolo, a ver si la amanecer se da bien. A ese, pues nada, vamos a seguir intentándolo. Por ahora ha empezado un poquito bien. Había alguna picadilla que otra. Vamos a ver si quiere salir algo. Claro, como está la mar, ha quedado estupenda ese plato. Ah, chicos. Vamos a montar americana, la galera se la están comiendo que da gusto. Vamos a montar una americana buena. ¿Vale? Fijaros lo que hacen con la galera. Comía. Vamos a montar una americana y le vamos a pegar un poquito más lejos, buscando un poquito la arena de fuera, ¿vale? Yo lo que hago es que la cabeza se la dejo donde la muerte. Vamos con mucho cuidadito. Con mucho cuidadito de no romperla, ¿vale? Siempre suele romperse. Pero. Ahí. Ahora sí ha pasado bien. De esta manera. Nada, chicos,
Vamos a poner americana así, ¿vale? Venga. Vale. No se ha clavado, madre que parió. No se ha clavado, tío. No, ahí está el pescado. Justo saltó a la orilla. Chicos, lamentablemente me han pegado una picada descomunal. No me ha dado tiempo a grabarla, pero vaya, la gusana de playa. Y era una pica de dorada exagerada. He cogido la caña en mano, le he pegado un tirón, la estaba clavada, me ha pegado como 7 cabezas y me ha escupido la gusana. Así que normal, tengo un cabreo que no vea. Pero vaya, qué picadón, qué clase de picada, tío. Descomunal la picada que le ha dado. Vamos a ponerle otra gusana de playa. Esta vez ha querido entrar bastante lejos, metiéndole gusana de playa y pegándole un poquito más fuerte. Y ha querido comer no en las mismas piedras, sino en la arena de fuera. Vamos a probar a ver si hay alguna más dando vuelta. Pero vaya que todos los días, día tras día machacando, esperando que te llegue una pica como esa de dorada y más que de dorada. Y que se pierda así, pero bueno, no perdamos la esperanza, que seguro que sacaremos algo. Venga, chavales. Bueno, chicos, fijaros la jornada. Hoy salió el bicho. Fijaros que anaconda. Mira qué sarguito. Sarguetón y el bicho. Menuda jornadita la de hoy. Pues nada, me ha dado muchísima alegría y más que fuera al vivo y esa clase de picar y la jornada tan entretenida que hemos tenido. Hemos tenido unas picadas bastante interesantes. Esta mañana se me ha ido una dorada, pero bastante buena. Pero bueno, en la pesca no siempre se gana. Por lo menos hemos puesto este en seco. Y aquí lo tenéis. Fijaros. Aquí lo tenéis. ¿Eh? Y a surcasting. Pues nada, chavales. Este va dedicado para todos los que estáis ahí viendo los vídeos. Vídeo tras vídeo. Los que comentáis. Los que dejáis vuestro comentario. Los que le dais a like. Los que no, también, para todos ustedes, ¿vale? Pues nada, os dejo con esta preciosidad. Y yo, este chiquitillo, hemos roto el bolo. Mira que sarguito, mira que sarguito, pero bueno, por lo menos hemos tocado escama hoy. ¿Qué es lo que veníamos buscando? Veníamos buscando pasar una jornada entretenida. Hemos pasado una jornada entretenida. Y nada, chicos, nada más que contar. Que espero que estéis pendientes del siguiente vídeo, que seguramente será más y mejor. Pues nada, chavales, suscribirse, darle like. Nada, nos vemos en el siguiente. Vámonos. Nos vemos en las playas. Eso es. Take me in small, breathe me in and let me go. Filling the lungs inside you. And the blackened eyes make my way into your mind.
suck me in for smoke. Breathe me in and let me go. Sing to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do.